Yo le invito a que vayamos a la palabra de Dios en este día. Gálatas 2:20. Le voy a leer la nueva traducción viviente. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo de vuelta. Vamos a leer desde el principio, Gálatas 2:20. Mire lo que dice. Pablo dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo. ¿Cómo se entiende esto cuando uno por primera vez viene a la iglesia? ¿Cómo es esto de un antiguo yo? ¿Hay dos yo? ¿Algo así como un yo-yo, dirá alguien? ¿Cómo es eso? Hay dos, un antiguo y uno nuevo. Mi antiguo yo, dice, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En estos días que leímos el libro de Hechos, muchas cosas se me pegaron del libro de Hechos. La verdad es que me habló mucho el libro de Hechos. Días atrás una persona me llamó por teléfono y me escribió y me dijo: pastor, yo he tomado la decisión de no hacer esto en cuanto a Dios. Es una persona que tiene muchos problemas personales. La verdad es que me enojé, y él, por un problema familiar, quiso dejar de tomar su responsabilidad con Dios. Entonces, cuando hablé por teléfono, le dije: mira, si vos no haces lo que tenés que hacer, nunca más me llames, nunca más pidas un consejo, no te quiero ver más. O haces lo que te digo, o no nos vemos, no me veas nunca más. La cuestión que este muchacho, después de una pequeña charla y con semejante respuesta mía, me dijo: pastor, lo voy a hacer. Le digo: no puede ser que cada vez que tengas un conflicto familiar o un conflicto personal, dejas todo lo que Dios te llamó. Es decir, que no estás siguiendo a Dios por Dios, sino que estás siguiendo por las comodidades que Dios te da. Porque si lo siguieras por Dios, aunque el mundo se parta en dos, lo seguirías igual. Esto es como cuando alguien va al médico y el médico da un recetario de remedios y usted no lo toma, y vuelve la otra semana que no hay cambios, y usted le dice: no cambió nada. Y bueno, ¿y no tomó remedios? No. Entonces mándese a mudar y busque otro médico, porque si no va a hacer caso, no venga más, dijo el doctor. Bueno, como pastor creo que tengo una autoridad en esto también. Usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de identidad, me gustó la respuesta del diccionario sobre identidad. Conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarnos del resto. Vamos de vuelta. Conjunto de características. Quiero que usted se mire un minuto con el que está al lado. Dígame cuán parecido es. ¿Qué encuentra de parecido? A ver, dígame. A ver si se puede identificar en algo. Sí, decir: bueno, lo que me puedo identificar es que tengo nariz como él, pero la de él es repingada y la mía diferente.
¿Saben que hace poco, hace un tiempo atrás, en la unión de las asambleas de Dios, había una nómina con los nombres de todos los pastores? Y la nómina tenía fotos. Y usted vio que la computadora tiene la particularidad de pasar rápido las fotos cuando uno quiere hacer tic, 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 tic con el mouse y van pasando las fotos o lo que sea rápido. Entonces, en un momento buscando un pastor, porque no quedaba otra en aquellos tiempos que mirarlo por fotos, empecé a pasar rápido las fotos, tic, 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 tic. Y cuando empecé a pasar rápido, me empecé a reír, porque aparecía un pastor con cabeza finita y chiquita, otro con cabeza hinchada y grande, otro con cabeza en miniatura, uno con cabeza diferente, uno con rostro blanco, el otro con rostro oscuro. Y la verdad es que, imagínese, usted compárese con el de al lado. Usted dirá, seguro se miró el espejo antes de venir y bueno, se arregló y todo y demás. Pero somos tan distintos, somos tan diferentes. Hay uno que es una tablita y otro viene con púlpito incorporado, ¿no? Usted lo ve y dice, este tiene púlpito, apoya la Biblia y todo para leer ahí arriba. Hay de todo. En verdad, no somos muy similares, pero hay cosas que nos identifican. Y cuando hablamos de identidad, realmente hay cosas que nos fueron identificando. Yo no sé si a todos les pasa, pero a veces pasa que vemos al hijo y nos damos cuenta de quién es hijo, porque tiene características, ¿no? ¿Vos tenés varón? ¿Sí? ¿Tiene chivita también ya? ¿Sí? Así que si vi un nene de 5 o 6 años con chivita, se da cuenta que es el hijo de él. Identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de cosas que nos identifican. Es decir, todos tenemos una identidad. Y me gusta que este Pablo, cuando habla de la identidad, una de las cosas que dice de su identidad es que hubo un cambio de identidad. Cuando dice ya no vivo yo, está diciendo que hubo un cambio de identidad. Es decir, su antiguo yo ya no está en él. Es más, luego dice que está crucificado con Cristo. Es decir, tenemos una doble identidad. La identidad que quiere pecar y la identidad que ya no quiere pecar. La identidad que quiere agradar a Dios. Cuando Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 7, está hablando de la doble identidad. Habla por un lado de aquella que quiere pecar y la otra que no quiere pecar. Si yo le pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí les agradaría cometer un buen pecado? Pero esos pecados, pecados que agradan. Seguramente al estar en la iglesia me diría, no, pastor. Pero cuando usted está frente al pecado, hay algo adentro que le dice, ¡pecá! ¡Dale! Es una doble identidad que usted tiene. Es un esquizofrénico, diría alguien. Hay algo que lo impulsa a hacer lo malo y el otro adentro que dice, ¡no! Cuando éramos jóvenes se mostraba un angelito por aquí y un diablito por ahí, ¿no? En los dibujitos. ¿A quién obedecemos? La realidad es que hay una identidad así. Me gusta lo que dice Filipenses en cuanto a esto. Pablo tomó una decisión de renuncia. Él decidió renunciar y perder toda su identidad. Él decidió tener un cambio. Me gusta porque es la propuesta de Dios. Dios no nos llama a vivir en la vieja naturaleza, en ningún sentido. Él nos busca a que nosotros tengamos un cambio. Venimos arrastrando cosas por años, que es la que nos llevó a ser la persona que hemos sido, el antiguo yo, el adicto, el ladrón, el perverso, el inmoral o lo que fuese. Cuando estábamos en estos días mirando Tiempo con Dios y miraba toda la historia de Pablo, recordaba y evaluaba algunas cosas de la vida de Pablo. Este hombre era distinto, era muy especial.
Era un hombre que había sido alguien importante, alguien muy valioso en su tiempo, un religioso de renombre y también una persona considerada políticamente como uno de los mejores de su época. Pero algo le pasó, dice la Biblia, que él estuvo dispuesto a renunciar a todo. Y cuando yo leía el libro de los Hechos, veía un Pablo en este mes pasado, un Pablo que estuvo dispuesto a perderlo todo con el fin de ir a Roma. Y cuando fue hacia Roma, la palabra nos muestra que primero recibe una paliza soberana, luego se sube un barco porque lo llevan prisionero a Roma, dispuesto a que el barco se quiebre y se hunda, naufragar hacia la costa, dispuesto a que lo pique una víbora. ¿Todo por causa de qué? De lo que esperaba su nuevo yo. Fijémonos algunas cosas que este Pablo tenía. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8. Pablo realmente perdió toda su identidad. Le voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así esta versión: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado como judío cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a justicia, obedecía la ley de Moisés al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor, fíjese lo que dice, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él, he desechado todo lo demás y lo considero, dice aquí, basura, a fin de ganar a Cristo. La verdad es que cuando veo esto empiezo a entender a este hombre en alguna manera. Es decir, un hombre que estuvo dispuesto a perderlo todo por su nueva identidad. Un hombre que cuando encontró a Cristo, a pesar de la fama, el reconocimiento, renunció a todo. ¿Y por qué me quiero parar en este día en esto? Porque cada uno de nosotros tenemos ese viejo yo que está dentro de cada uno de nosotros. Ese viejo yo que busca algunas particularidades, es decir, quizás nos equivocamos al mirar este llamado, esta iglesia y demás, y pensamos de alguna forma que podemos encontrar una respuesta positiva a nuestro viejo yo. Es decir, que mi viejo yo, el que vino a la iglesia maltratado, tal vez golpeado, divorciado, dirá otro, atado al alcoholismo por buscar un reconocimiento social o lo que sea, termine de alguna manera alcanzándolo. Pero Pablo lo tenía en claro: el yo no debe vivir más, el yo debe morir. Es decir, cuando yo vengo a los pies de Cristo como este Pablo, esa fama que de alguna manera esperaba encontrar tiene que ser crucificada. El renombre, el reconocimiento, el popular. Tal vez el rico, el que alcanza los bienes materiales. En estos días cuando nos toca leer alguna historia de algún misionero, digo: Señor, ¿qué le llevó a esa misionera o a ese misionero a darlo todo? Cuando leía la historia de esa mujer que había perdido sus hijos siendo una muchacha joven, y digo: Señor, te amaba, ¿qué fue lo que le hizo permanecer perdiendo sus hijos?
Y después de perder sus hijos, pierde su esposo. Y después de perder su esposo, se va como misionera. Yo digo, ¿qué le llevó? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, cuando Dios hace lo que no queremos, es como que nos ponemos mal. Al muchachito lo sacan del ministerio de la alabanza de un día para otro y no viene más a la iglesia. Se enoja. La madre tiene que decir, vamos a la iglesia. No, ahí son todos hipócritas, carnales. Porque la verdad es que el yo es como justamente algo que usted quiere matar y patalea y trata de alguna manera decir no quiero morir. Es el yo que está dentro, es el famoso, es el importante, el lindo, el que no quiere envejecer, el que quiere sentirse un conquistador, el agradable, el que está pensando en salvarse alguna vez. Pablo estaba hablando de ese yo. Pablo, por eso, por causa de ese yo, por causa de esa nueva identidad, como dice aquí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por esa nueva identidad, por causa de ese nuevo amor, lo perdió todo. Días atrás estábamos con unos pastores reunidos y uno de los pastores dice, la causa por la cual Pablo fue diferente. Fue porque Pablo vio el cielo. La Biblia dice que Pablo fue llevado al cielo. Y luego bajó a las profundidades de la tierra también. Y bueno, apreció cosas sobrenaturales. Pero cuando yo miro toda la historia de lo que escribía Pablo, Pablo no escribía tanto del cielo como de su Cristo. Lo que más hablaba, lo que más le fascinaba a este tipo era que en realidad el cielo estaba inundado por su Salvador. A él no le enamoraba el nuevo teclado que iban a traer en la iglesia y decía, no me quiero ir de misionero antes de que compren el nuevo teclado. A él lo emocionaba el hecho de poder agradar a su Salvador. A él no le emocionaba tampoco lo que le podía venir, lo que le podían dar. Para él era realmente agradar a su Cristo, moverse con él. ¿Qué le llevó a ese hombre a ser así? Verdaderamente creo que lo conoció más que muchos de nosotros. Donde estuvo dispuesto a perderlo todo. Lo dio todo, dio su vida, su servicio. No venía a la iglesia esperando cobrar un sueldo. Él lo daba todo, él lo dio todo. Por eso Dios lo recompensó. Dio su voz predicando, recibiendo malos tratos. Fíjese lo que dice este Pablo un poquitito más adelante. Vamos a leer bastante. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 22. Pablo hablando de otros que se quieren hacer populares. Usted va a encontrar muchos predicadores que se quieren hacer populares. Tenga cuidado con los que buscan fama, los que quieren un púlpito grande o una guitarra mejor, más famosa, los que buscan tal vez una batería más importante para ser más vistos, no para sonar mejor. Cuidado. Pablo tenía problemas con ellos y dice lo siguiente aquí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 22 en adelante. ¿Son ellos hebreos? Dice Pablo. Yo también lo soy. ¿Son israelitas ellos? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también, dice Pablo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, dice Pablo, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas por seguir a Cristo, varas que cortaban la espalda, cortaban la piel. 3 veces dice aquí. Una vez fui apedreado,
Tres veces sufrí naufragios por causa de Cristo. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos por causa de Cristo. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones por causa de Cristo. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles por causa de Cristo. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir por causa de Cristo. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado por causa de Cristo. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy, no lo importante. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de eterna confianza, sabe que no miento, dice Pablo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Cuando yo miro esto, digo, Señor, ¿cuán fuerte está nuestro yo adentro? Es decir, somos parte de las iglesias y no solamente de esto. Este mensaje seguramente llegará a Nicaragua, a El Salvador, llegará a Chile y a otros lugares. Y encontramos que hay una generación de gente que solo espera recibir. El yo busca reconocimiento, honores, fama, dinero, el buen trato. Pero justamente Pablo por eso dijo: ya no vivo yo, no es lo que quiero. No me importa lo que me den. Por eso sufrió maltrato. Por eso lo desfiguraron. Le marcaron su rostro, maquillado, diría una dama. Lo llenaron de golpes, lo apedrearon hasta el punto de taparlo en piedras, rompiéndole su rostro, su cara, quedando muerto en el suelo. Y dicen que luego lo arrastraron y lo dejaron fuera de la ciudad. Y cuando estaba fuera de la ciudad se volvió a levantar y ¿sabe lo que hizo? Entró de vuelta a la ciudad para hablar de Jesús. ¿Qué le llevó a ese hombre tan famoso? ¿Era un niño arregladito, bonito? No. Era alguien que se paraba del espejo y cantaba muy bien y buscaba la posición para que la gente lo vea importante delante de los demás para ver cómo salía. No. Era alguien que se identificaba con otro que había dado la vida por él. Era alguien que no le importaba dedicar tiempo a la obra, a la noche, a la mañana, en el día y en cualquier hora. Era alguien que tal vez pasaba la madrugada doblando las rodillas, orando por usted, aunque usted todavía no estaba. Era alguien que se dedicaba a correr kilómetros y andar en barcos, cientos de kilómetros por amor a que la palabra llegara. Y usted pudiera hoy estar sentado aquí diciendo, mi vida cambió. Solo porque cambió de yo. ¿Usted sabe cuántos aquí eran alcohólicos? ¿Cuántos jóvenes no saben y no conocen la historia de sus padres? Que si no hubiera llegado Cristo a esa vida, ¿usted sabe lo que sería esa familia? ¿Usted sabe que tal vez ni existiría? Todo porque sucedió, porque hubo alguien que en algún momento dejó su yo, dejó su pasado. Alguien que renunció a su yo. Le pregunto, ¿cuán lejos está usted de esto? Dentro suyo
¿Qué tipo de yo hay? Este Pablo dejó muchas cosas: su fama, sus honores. Dejó todo lo viejo, no importaba lo viejo. Anoté algunas cositas aquí. Pablo dejó todo lo pasado, su yo, su fama. Pablo dejó sus culpables también. Hizo un trabajo maravilloso. Pablo no era del creyente que estaba en la iglesia sentado, escuchando y lleno de rencor, pensando en aquel que en algún momento se quedó con algo propio de él, o que tal vez estaba resentido porque su esposa lo había abandonado, y lleno de odio. No, Pablo ya no vivía dentro. No solamente había dejado su nombre de lado, su fama, lo que todos pensaban de él, sino que este Pablo también había dejado sus culpables, los que de alguna manera estaban dentro del listado de culpables en su historia. Esto me gusta decirlo porque acá hay gente que está llena de culpables. ¿Usted no sabía que el que no puede perdonar nunca avanza? ¿Usted no sabe que el que tiene un yo muy grande, lleno de rencores, no puede prosperar? ¿Usted sabe que aquel que vive atado al pasado, a la vida de sus padres, a su niñez, destruye su familia? Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. No puedo vivir de lo que hizo mi viejo. No puedo vivir de lo que hizo mi vieja. No puedo vivir del maltrato, del abandono. Ya los culpables, no puedo vivir de ellos. Quiero decirle, porque a esta iglesia tengo la dicha que viene tanta gente hermosa, gente golpeada, gente abusada, gente que le robaron todo, gente que está dañada, gente con sida. Me siento dichoso teniendo esa gente. Matrimonios rotos, en segundas nupcias, en terceras, en cuartas, en quintas, en décimas, personas que han vivido de la prostitución. Me siento gozoso teniendo esa gente. Pero debe entender, el pasado hay que dejarlo, porque ese pasado te lleva a no crecer. Pablo dijo: ya no vivo yo. Mi identidad con el resentido de mi viejo ya no está más. Yo renuncio a esa identidad. Mi identidad con el chinchudo de mi familia ya no está más en mí. Ya no vivo atado a eso. Mi identidad con el chinchudo de mi padre ya no es más en mí. No vivo con esa carrera, con esa línea. No vivo tapando el abuso a través de las drogas ni el alcohol. Ya no vivo yo. No vivo más tirado, esperando que alguien me tire una limosna más. Ahora ya no vivo yo. Ahora vive otro aquí adentro. Me identifico con otro. Me identifico con aquel que murió por mí. Fíjese, Pablo lo dejó todo. Pablo lo dio todo. Pablo, dice la historia, que él murió crucificado. Perdón, que él murió y cuando lo mataron, le cortaron la cabeza. Me gusta lo que dice el final. Léalo conmigo, por favor. La verdad que tendría mucho más para hablarle. Él entregó su vida hasta la muerte. Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice Pablo: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. ¡Wow! ¿Me escucha? ¿Cuántos dicen sí? Fíjese lo que dice: en cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda. No me queda nada para mí. Mire esto. ¿Cuántos pueden juntar esta agua? Está derramada. Pablo dijo: en cuanto a mí, mi vida está derramada, ya no es mía.
No me importa cuán valiosa fue, valió la pena tirarla en los brazos de mi Salvador, entregársela a Él. Valió la pena, mi vida fue derramada en cuanto a mí, mi vida fue derramada, dice aquí, como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pero no es esto tanto lo que me llamó la atención. Posiblemente pocos días después de escribir esto, él moría. Me llama la atención lo que sigue. Dice Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Amaba los bienes, amaba los autos. Parecía un buen compañero de milicia, pero se fue. Pablo estaba preso por causa de Jesús, para que el amor de Dios le llegara a usted. Dice, aquel donde yo me apoyaba me abandonó. Por favor, Timoteo, me siento un poco solo humanamente. Demas me ha abandonado. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio en la cárcel. Seguía predicando preso. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo. Con Carpo en Troas. Tenía frío. ¿Quién era? Era Pablo. Estaba preso, abandonado, y tenía frío. No había prendas suficientes. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Tráeme la palabra. Alejandro, el que trabajaba el cobre, preste atención, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. A pesar de ser un hombre de Dios, de estar preso, tener frío, que sus discípulos lo abandonaron, por lo menos uno. Este hombre era maltratado físicamente por alguien que estaba ahí. Cuídate de él, Timoteo, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los que no conocían la palabra la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura, así es. Y el Señor librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Fíjese un poquito más. Dales mis saludos a Priscila y Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno por la ropa. Éubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes. Y todo el pueblo dice amén. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué les llevó a este hombre a dar todo por Jesús como lo dio? No tenía corbata fina. Ni siquiera era como el pastor Serantes,
Que tal vez alguien le dice: pastor, aquí tiene mi pullover, póngase lo que hace frío. Cambió de show. Cambió de show. Lo que quiero dejarle es esto: este hombre habrá encontrado algo tan especial en Jesús que no importaba todo lo que perdía, ni aun su propia vida, con el fin de hacer lo que Jesús quería. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, cambiaste mi corazón, cambiaste mi corazón. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Reconocer que tu amor. Jesús, mi amado, vamos. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, vamos. Mi Jesús, mi amado, tus pies, quiero besarlos y a ti y así permanecer. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Yo quiero en esta noche pedirle perdón a todos los jóvenes que están aquí, los que tal vez en alguna manera y en algún momento creyeron que el mensaje que este pastor les estaba predicando era para tener una vida exitosa. Es un canje, es cambiar el monstruo por el santo. Es entregar el inmoral, el perverso, por el inocente. Es soltar el egoísta, el avaro, el que sueña con cosas grandes y materiales, por el que lo da todo. Es aquel que dice: ya no vivo yo. Cuando estaba leyendo y me metí en buscar la historia de David Livingstone. David Livingstone tenía 30 años cuando era médico. Y David Livingstone, misionero, se transformó desde ese momento porque tuvo un encuentro con Dios. Pocos años de conocer a Jesús, verdaderamente conoce a su mujer y se casa. Y los dos se van como misioneros al África. Y de sus 30 años, dedica 30 años de su vida para vivir por los indígenas. Un médico. Dice que cuando lo fueron a ver, porque hacía tiempo que no tenía noticias de él, lo encontraron muy enfermo en las orillas de un río muriéndose. Y la historia dice que vivió un año y medio, dos años más después de ese momento. Le dijeron: Livingstone, vuelva a su país para recuperar su salud.
y si tiene que morir, muera en su país. Y él dijo: este es mi país, esta es mi gente. Dice que cuando Livingstone murió, apareció de rodillas a los pies de su cama. Y los aborígenes de África, ¿sabe qué hicieron? Después de muerto, le dijeron a los de la nación de Livingstone, Escocia, si no mal recuerdo, llévese su cuerpo, por favor, pero déjenos su corazón. Porque el corazón de Livingstone estaba en África. Y un médico sacó el corazón de Livingstone muerto, y los indígenas lo sembraron al pie de un árbol como señal del hombre que había dado la vida por África. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es el yo que te gobierna? ¿Cuál es el yo que está dominándote? ¿El egoísta, el avaro, el tendencioso, el golpeador? ¿El que sueña con grandezas, el que no renuncia a nada? ¿Cuál es el yo que te gobierna? ¿Cuál es? ¿El famoso? ¿El que tiene buena voz y espera algún día un púlpito gigante? ¿El que espera muchas luces tocando una guitarra? ¿Cuál es el yo que te gobierna? ¿Cuál es el yo que te gobierna? ¿Cuál es el yo que te gobierna? Levanta tus manos y adelante.